Nunca puede faltar en una noche de ambiente como esta. Claro, vamos a prender el ambiente. Mira, quien, la vieja que se suba aquí no me va a ganar. Esto es un reto. ¿Ya vieron, muchachas? Oye, tengo que hacer la pregunta forzosa para ti. A ver. Sí, soy virgen. ¡Órale! Mira, güey, hasta lo tienes sudando, güey, Paquito. ¡Ah, la luz! Me voy a quitar la tanga para poderte sacar el sudor. Ah, ¡eso! Ay, qué rico. ¡Es el ajite! ¡Es el ajite! Pero no se vayan porque en estos momentos vamos a iniciar ya con los concursos. Unos concursos bien deliciosos. ¿A qué saben? Ándale. Algo así como que. No, eso no lo pueden ver. ¿Qué? Eso no lo pueden ver. ¿Por qué? ¡Córtale! ¡Chao! Seguimos con las sorpresas y por supuesto traemos unas dinámicas que barba. Que nos van a poner a bailar. Platícanos. De todo un poquito van a estar bailando los muchachos aquí que están divirtiéndose en la Pool Party Electronic 2016. Pura chica bien guapa. Sí, de nuestro patrocinador Club Sol Reynosa que pues. A ver. Tiró la casa por la ventana. Oye, no, pero mire, ya hace tanto rollo. Vamos a presentar a este señorón que todo el mundo conoce. Gracias. Con ustedes. Ay. Es. Roberto Carlos. ¡Escándalo! Gracias. Gracias, corazón. No, wow, compadrito. Ya no nada más, pura gente del ambiente. Mis respetos. Debe ser. Oye, me sentí así como cuando ahorita que dijiste, este señorón, dije, wow, Paquita la del barrio. ¡Ay! ¡Haz de cuenta, igualito! Pues casi, compadre. Pero más guapo, ¿verdad? ¡Haz de cuenta! No, bueno. A lo mejor tal vez no se va a enojar mi compadre Paquito que me está diciendo, este güey me está imitando, ¿verdad? Ah, oye, ¿le robó la chamba? Exactamente. ¿Dónde lo dejaste, compadre? Aquí lo dejé. Fíjate nada más, en vez de que yo estuviera detrás de Paquito, ajá, él está detrás de mí. Oh. Pero te encanta. No. Ay, ¿ya ves cómo eres? ¿Cómo que me encanta? No, ¿cómo que me encanta? Vamos a recibir a Paquito. Paquito Medina. Hola, ¿cómo estás? Bien, contento. ¿Cómo están? Gracias. Muy contento de que estés aquí con nosotros. ¿Qué nos trae? Para mí, de verdad, es un gusto estar con ustedes, disfrutando, alegrando a la gente, haciendo show, haciendo un despapalle tremendo. Que, ¿cuándo? ¿Cuándo no, verdad? Oye, ¿pero tú qué onda, animal? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? Vienes a una fiesta de alberca, una pool party, y vienes en botas, naco. La cámara trae botas. Tómale abajo. Lo que no saben es que trae el bikini abajo. Oh, fíjate nada más. ¿Vienes de vaquero? Sí, claro. ¿Y de cuero? Déjame checarla. Oye, sí, son de cuero. Son de venado. ¿De qué venado? Ahorita te digo, pero son del 13. Mientras más nos llamen, más nos crece el gusto. Dios santo de vida. Ay, Dios mío, esos muchachos. Están muy encendidos el día de hoy. Esta noche voy a hacer algo que el público me estaba pidiendo. Oh. A ver, no. ¿Qué? ¿Qué? No, nadie te lo está pidiendo eso. ¿Qué? Además, no está ni Lalo aquí. ¿Pero Lalo qué tiene que ver? Lo que haces con Lalo todas las noches. ¡No, animal, eso no! ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un baile. Para todos ustedes. ¿Qué necesito? La silla. Una silla aquí en medio. La silla. Ahí está. Ay, Dios mío, ¿por qué me hacen hacer eso? Lo que tengo que hacer para tragar, ¿ustedes creen? Mira, lo que tengo que hacer por $10,000. Ahora necesito a alguien que pase y se siente en esta silla. ¿Alguien como quién? No, como Roberto no, porque la va a romper. No, es cierto, mi amor. Te aguanta. No, la verdad, eso no estaba en el guión, ¿eh? Se inventó. ¿A quién invitamos? A una chica guapa del público. ¿A una chica no? Aquí viene.
No, chica, la vida se me olvida. Se me olvida. Un chico guapo. Que quiero las viejas. Un chico guapo. Un chico guapo famoso de aquí de Reynosa. ¿Así? Claro. ¿Puedes oye, ¿qué pasa? Oye. ¿Quién? Sí, aquí señor productor, señor productor, mira, no nos pela. Anda ocupado. Que pase, muchacho, por favor. Claro, que pase, Cacho. Y es que ya él sí viene a toc con la fiesta de esa noche. Ya es el cambio. Ya sé, Paquito, ya sé. Siéntate, mi Cacho. No, no, espérate. Si no se, si no es masaje a domicilio. Oye, le vamos a los a que ver. Participen y que vengan aquí con Cacho, le vamos a regalar una botellita. Ok, le vamos a regalar, digo, le van a regalar una botellita, pero ¿esa botellita de qué es? De tequila. Una botellita de tequila, precisamente aquí va a llegando la botellita. Por acá, por enfrente, por favor, miren unas modelos. Pero ya hacia la cámara, mira la cámara. Mira nada más, qué botellita. Más o menos así, mi estimado Paquito. Pero que modele la botellita, no es por que modele la botella, que modele la botella, ¿no? No es por presumirte, pero más o menos. No seas presumido y mentiroso. ¿Me conoces o qué? ¿Qué le sabes? ¿Qué les que nos platique? Ya ves, platícale. Les voy a... Platícame. No, mejor me quedo callado. Para que no te vayas a desilusionar. Oye, mejor les voy a enseñar a las participantes cómo se baila. A ver. ¿Qué les parece? Claro, sí, sí. Que nos enseñe, Paquito, cómo se baila. DJ. Paquito. Mete la música, DJ. ¡Pero que se oiga un escándalo! Tu novio, y no lo respeta. Cuenta mi número y mentira secreta. Cuenta mi foto o escondida en la cabeza. Tú lo que quieres una coqueta, 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 coqueta. Paquito, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Espérame, vamos acá. ¿Sabes qué, Paquito? ¿Qué? Mejor no le bailes así, güey. ¿Por qué? Porque no va a ser que te corran de la escuela donde estás dando clases. Duro. Ya ves, como corrieron a la maestra de... Sí, ya me acordé. No, sí, no van a... No va a ser que corran a la maestra que corrió de allá. ¿Qué pasa? A ver si es cierto. Nada más para que me calle la boca, ¿va? Órale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Eh? Mejor que tú. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Nestle. ¿Y de dónde es ese nombre? De Gal, ¿tú vienes? No, claro que no. Oye, ¿qué vas a hacer? Bailar. ¿Mejor que yo? Mucho mejor. Demuéstramelo. A mí, con él. Hablamos de bailar, no quién tenía más. Si hablamos de quién tiene más, Roberto te gana. ¿Qué te pasa, güey? Si yo soy talla 32, línea roja. ¿Por qué línea roja? Porque me lo quito y me queda todo rojo aquí. Oye, mamacita, a ver, hazte para acá para ver si es cierto. Es que yo no vi que estuviera bailando así como que, ay, bien sabrosón. ¿Verdad? ¿Quién bailó más sabroso, ella o yo? Ay, pues no sé. A ver, báilale tú, Paquito. Sí, tantito. Una muestra, una muestra. A ver. Dale, no, ya. Paquito. Paquito, ya. ¿No estás viendo lo que estás haciendo? Sí, estoy viendo, pero le estoy poniendo la muestra. No, pero no estás viendo lo que... Estás despertando al niño. Algo que ella no pudo hacer. Bueno, entonces ahora sigue ella otra vez. Vale. Venga, queremos ver. Queremos ver. ¿Qué tal ambiente? Dale. ¡Róbate! 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 ¡Róbate!
cachito. Me estoy aquí sudando ya. Ya no sabe ni qué decir, cachito. Vamos con la siguiente participante, a ver si es cierto. Ver, otra. ¿Quién tenemos? ¿Quién tenemos aquí? Cara, bonito cuerpo. Ella sí va a bailar bien, ¿verdad, mi amor? ¿Ya está lista? Otra participante que se venga. Ella baila así. Que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas, guarda mi número, identidad secreta, guarda mi foto escondida en la cabeza. Tú lo que eres una coqueta, 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 tú lo que eres una coqueta, 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 tienes tu novio y no lo respetas, coqueta, 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 guarda mi número. Unos pozos bien bonitos. No, qué bueno, porque no los tienen bonitos. Ya está, ¿cómo ves? Sí, pues preséntalo, corazón. A ver, con ustedes, él es Cacho Ábalos. ¡Saludos, dile!
¡La rata! ¡Que vaya la rata! Para Pollo, Yasmín, Cacho. ¡Qué bonita! Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Gente en Ambiente. Ya tenemos otra. ¿Qué son las cosas? Regresaste buscando la oportunidad que tú dejaste al irte. Que estás arrepentida, que quieres quererme y por eso volviste. Pero te recomiendo, vete por donde viniste. Pues regresaste en mal momento. Lo que un día sube baja, el que la se la paga y hoy sientes la herida. Que te perdone Dios toditos los errores que tuviste en vida. Tan solo por mi parte yo le pediré que a diario te bendiga. Y que también te ayude a ver qué camino escoger por si no encuentras la salida. Por si no encuentras la salida. What's up?